¿Puedes cerrar la puerta? León, ¿me abrís este frasco de mermelada? León, se te desataron los cordones. Suscríbete al canal ahora, convertite en un aventurero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un par de balas extras cuando lootees un zombie. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código TABERNATUREROS vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. El pistolero es una subclase del guerrero inventada por Matt Mercer para Tales in Jaffe, uno de sus jugadores en la campaña de Critical Role. El personaje Percy se hizo todavía más conocido con la serie animada La Leyenda de Vox Machina, la versión animada de la aventura. Lo primero que consigue el pistolero es competencia con armas de fuego, que creo que son el único tipo de arma que el guerrero no podía usar hasta este momento. También nos ofrece la respuesta a la frase del DM: la tecnología para las armas de fuego no existe todavía, porque esta subclase no solo usa armas de fuego, sino que las construye. Hay una lista de 7 armas diferentes, cada una con sus características, precios, daños y efectos. En esencia son armas a distancia, pero es en los efectos donde vemos algo diferente en el diseño de la subclase. Las armas pueden presentar de 2 a 3 efectos nuevos que solo se aplican a ellas. Recarga dice la cantidad de veces que podés disparar antes de recargar el arma. Fallo de tiro indica el número del dado en el que el arma se rompe sin importar modificadores, y si esto pasa, hay que arreglarla antes de volver a usarla. Este tipo de mecánicas, donde algo puede salir mal o le generan una penalización al personaje, me gustan mucho, ya que abren puertas interesantes para las narrativas. Es algo que también me encontré en la clase Blood Hunter, también creada por Matt Mercer. Por último, tenemos el efecto explosivo, que hace que si el arma pega, también hace daño alrededor del objetivo principal. Luego sigue lo más característico de la clase, los tiros con truco. El pistolero va a tener una cantidad de puntos de agallas, valor o coraje, la traducción que le guste más. Gastando estos puntos, vas a poder agregarle efectos a tus disparos. Podés tirar a tus enemigos al suelo, desarmarlos o intimidarlos, entre otros efectos que hay ahí. Más adelante vas a poder arreglar el arma rápido, ganar un bono en la iniciativa por desenfundar rápido, clásico de los cowboys. Eventualmente vas a ganar críticos más seguido y que tengan daño incrementado. En general, la clase es buena y le da un giro interesante a las armas de fuego que no suelen tener la mejor publicidad en D&D. Mi mayor problema al dirigirle a un pistolero es la violencia del propio arma. Se pone un poco complicado describir la brutalidad de los disparos, pero lo cierto es que todas las armas son capaces de horribles heridas, solo que yo estaba más acostumbrado a describirlas de una manera aceptable para mi mesa. Así que en esencia, es una falta de práctica. Lordi me comentó que se enfrentó a lo mismo y me di cuenta que las armas no tienen por qué ser del todo brutales. No siempre tienen que atravesar a sus objetivos. Muchas veces pueden hacer daño superficial o a que gracias a la armadura sea un golpe contundente más que otra cosa. En cuanto a la tecnología, que es un punto válido en muchos casos, no me parece tan crítico. De hecho, se puede usar el arma que hizo el personaje como el punto de partida para una nueva era industrial o similar. Si es algo que no se acepta, se pueden cambiar algunas descripciones para que en lugar de que el arma sea mecánica, se entienda que el arma es mágica. Esto suele ser mucho más aceptado y elimina la posibilidad de algún efecto en el desarrollo tecnológico del mundo. En general, la subclase está balanceada. El efecto de recargar como acción en los primeros niveles y la posibilidad de fallar más fácil me parecen suficientes para entender que no van a estar disparando sin parar todo el tiempo. Además,
Si bien hay armas que pegan 2 de 12, son claramente muy caras para fabricar. Esta es otra manera de balancear la clase. Podés ir dándole a tus jugadores un desarrollo progresivo de las armas que van pudiendo usar. Así, se entiende que además de niveles, van a ir incrementando en variedad de armas que pueden usar. Y si tenemos algún sistema de creación de objetos, puedes aplicarlo en estas armas también. Creo que buscaría la manera de reducir el tipo de armadura que usa el pistolero, aunque ir con armadura completa y un cañón de mano suena bastante divertido. Otra manera de balancear la clase sería con las balas. Si no hay tecnología para las armas, no debería haber para las balas. Así que el personaje va a tener que fabricar esas cosas también. Hay que buscar pólvora o componentes y metal. Además, el daño no me parece tan descabellado cuando el resto del grupo tiene acceso a hechizos que hacen múltiples de 6 en área o peor, controlan la mente de su objetivo. Por eso considero que es una interesante oportunidad para agregar algo diferente a tus aventuras. Ya que si hay un personaje pistolero, puede haber un villano que también lo sea. Hay otras subclases con Brew dando vueltas, y en general son muy interesantes, agregando algo nuevo a las tan conocidas clases. De hecho, me dan ganas de jugar solo con clases así para cambiar completamente las historias. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo vamos a empezar con otro juego, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su pistolero favorito? Yo tengo dos. El primero es Bane de Star Wars, un mercenario re malo que es un genio con el blaster. Y el hombre sin nombre de la trilogía El Hombre Sin Nombre. Les recomiendo buscar a ambos. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.